¿Cómo reconocer y tratar el estrés en tus caballos? Tus caballos pueden estar sufriendo y tú ni siquiera te has dado cuenta. El estrés en los caballos es un enemigo silencioso que puede afectar gravemente su salud física y mental sin mostrar síntomas obvios hasta que es demasiado tarde. Los caballos, aunque fuertes y robustos, son animales sensibles que pueden sucumbir fácilmente al estrés, ya sea por factores ambientales, físicos o emocionales. La clave para mantenerlos sanos y en óptimo estado es aprender a reconocer los signos de estrés antes de que se convierta en un problema irreversible. ¿Qué causa el estrés en los caballos? El estrés en los caballos puede ser causado por una gran variedad de factores, algunos de los cuales quizás nunca te habrías imaginado. Los caballos son criaturas de hábitos, y cualquier cambio en su entorno o rutina puede ser una fuente de ansiedad. Algunas causas comunes incluyen cambios en el ambiente, mudanzas, nuevas instalaciones o cambios en la rutina diaria del caballo, como cambios de horario en la alimentación o el ejercicio, pueden ser factores importantes de estrés. Incluso, la presencia de nuevos caballos o humanos en el entorno del animal puede causar tensión, soledad o falta de interacción social. Los caballos son animales sociales que, en la naturaleza, viven en manadas. Si tu caballo pasa largos periodos aislado o sin interacción con otros caballos, puede experimentar estrés. La falta de estímulos sociales puede generar ansiedad o incluso depresión en el animal. Exceso de trabajo físico o inactividad. Tanto el sobreentrenamiento como la falta de actividad física pueden ser fuentes de estrés. Un caballo que no tiene suficiente ejercicio se puede frustrar, mientras que un caballo que se sobreentrena puede sufrir fatiga física y mental. Problemas de salud. Cualquier tipo de dolor o malestar físico puede generar estrés en los caballos. Las enfermedades, las lesiones no tratadas, el mal ajuste de las sillas de montar o incluso los problemas dentales pueden ser factores estresantes. Cambios en la alimentación. Alteraciones en la dieta. Alimentos insuficientes o de mala calidad pueden generar problemas digestivos que aumentan los niveles de estrés en el caballo. Signos de estrés en los caballos. Reconocer los signos de estrés en un caballo no siempre es sencillo, ya que muchos de los síntomas pueden ser sutiles o confundirse con otros problemas de salud. Sin embargo, hay señales clave que debes observar para detectar si tu caballo está lidiando con estrés. Comportamientos repetitivos o estereotipados, también conocidos como vicios de cuadra. Los comportamientos repetitivos, como el cabeceo constante, morder, la madera de las cercas o caminar en círculos, son señales claras de un caballo estresado. Estos comportamientos suelen ser un mecanismo de afrontamiento para liberar tensión, pérdida de apetito o problemas digestivos. El estrés puede afectar el apetito del caballo. Si notas que tu caballo deja de comer o tiene problemas digestivos como diarrea o cólicos frecuentes, podría estar lidiando con niveles altos de estrés. Cambios en el temperamento. Un caballo estresado puede volverse más agresivo, nervioso o incluso apático. Si tu caballo normalmente es dócil y de repente empieza a mostrarse más irritable o difícil de manejar, podría ser una señal de que algo no está bien. Sudoración excesiva o inexplicable. Los caballos estresados pueden sudar más de lo normal, incluso cuando no están realizando ninguna actividad física extenuante. La sudoración puede ser una respuesta al nerviosismo o al dolor, por lo que si tu caballo suda en situaciones inusuales, debes prestar atención. Cambios en la postura. Un caballo estresado puede adoptar una postura tensa o incómoda. Las orejas hacia atrás, los ojos muy abiertos o una cola rígida pueden indicar que el caballo está nervioso o incómodo. Dificultades para dormir. Los caballos también pueden sufrir de insomnio o problemas para descansar adecuadamente. Si tu caballo parece agotado, puede estar teniendo dificultades para relajarse lo suficiente como para dormir. ¿Cómo tratar el estrés en los caballos? Una vez que hayas identificado que tu caballo está estresado, es crucial actuar de inmediato para aliviar su malestar.
Aquí tienes algunas estrategias efectivas para tratar el estrés en los caballos. Identifica y elimina la causa del estrés. El primer paso es determinar qué está causando el estrés en tu caballo. Esto puede requerir observación detallada o la ayuda de un veterinario o especialista en comportamiento equino. Si el estrés es causado por un cambio en el entorno, trata de revertir o minimizar esos cambios. Si es un problema de salud, asegúrate de que el caballo reciba el tratamiento adecuado. Asegura un ambiente estable y predecible. Los caballos se sienten más seguros cuando tienen una rutina estable y predecible. Intenta mantener un horario fijo para la alimentación, el ejercicio y el tiempo en el pasto. Cuantos menos cambios haya en su entorno, menos probabilidades habrá de que experimente estrés. Proporciona interacción social. Asegúrate de que tu caballo tenga suficiente interacción social, ya sea con otros caballos o con los humanos. Pasar tiempo con otros caballos puede ayudar a aliviar el estrés, especialmente si el caballo ha estado solo o aislado. Ejercicio adecuado. Mantén un nivel de ejercicio adecuado para tu caballo. El ejercicio regular ayuda a liberar endorfinas, que son hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Sin embargo, es importante no sobreentrenar a tu caballo, ya que esto también puede aumentar sus niveles de ansiedad. Utiliza técnicas de relajación. Existen varias técnicas que pueden ayudar a reducir el estrés en los caballos. El masaje equino, por ejemplo, puede ser una excelente manera de relajar los músculos tensos y calmar al caballo. El uso de música suave en la cuadra o el campo también puede tener un efecto calmante. Complementos naturales para el estrés. Existen suplementos naturales que pueden ayudar a calmar a los caballos estresados, como el magnesio o los productos a base de hierbas. Siempre consulta con un veterinario antes de administrar cualquier tipo de suplemento. Tiempo en el campo. Asegúrate de que tu caballo tenga suficiente tiempo para relajarse en el campo o pasto. El acceso regular al aire libre y a un entorno natural puede ayudar a reducir significativamente los niveles de estrés. Mantén un manejo suave y consistente. El trato brusco o inconsistente puede generar ansiedad en los caballos. Siempre manéjalos con calma, usando técnicas de refuerzo positivo en lugar de castigos o correcciones agresivas. Los caballos necesitan sentir confianza en sus cuidadores para poder relajarse. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? A veces, el estrés en los caballos puede ser demasiado complejo para manejarlo por tu cuenta. Si el comportamiento de tu caballo no mejora a pesar de tus esfuerzos, o si el estrés está afectando gravemente su salud, es importante buscar ayuda profesional. Un veterinario especializado en equinos puede ayudar a determinar si hay problemas de salud subyacentes que están causando el estrés, mientras que un especialista en comportamiento equino puede trabajar con el caballo para resolver problemas relacionados con la ansiedad o el miedo. Prevención del estrés en los caballos. La prevención es siempre la mejor estrategia cuando se trata de manejar el estrés en los caballos. Algunas medidas preventivas clave incluyen chequeos de salud regulares. Asegúrate de que tu caballo reciba revisiones veterinarias regulares para detectar posibles problemas de salud antes de que se conviertan en causas de estrés. Entrenamiento positivo. Usa técnicas de entrenamiento basadas en el refuerzo positivo en lugar de castigos. Esto ayudará a que tu caballo mantenga una relación de confianza contigo, lo que reducirá el riesgo de que se estrese en situaciones nuevas o desafiantes. Suficiente tiempo libre y ejercicio. Asegúrate de que tu caballo tenga un buen equilibrio entre tiempo en el campo, descanso y ejercicio físico. Un caballo con una rutina balanceada es menos propenso a experimentar estrés. Atención a las señales tempranas. Estar atento a las señales tempranas de estrés, como los cambios de comportamiento o de salud, es fundamental para prevenir que el problema empeore. El estrés es un enemigo silencioso para tus caballos, pero si aprendes a reconocerlo y tratarlo a tiempo, puedes asegurarte de que tu compañero equino tenga una vida saludable y feliz. Mantener a tus caballos libres de estrés no solo es vital para su bienestar, sino también para su rendimiento y longevidad.